Bueno, daros la bienvenida a todos. Estamos aquí reunidos para darle el pistoletazo de salida a nuestro cuento de Carmen, que es una maravilla. Y lo primero quiero dar la enhorabuena a las protagonistas en este caso. Yo no soy el protagonista, yo soy el director de la compañía, mi nombre es Joaquín, pero hoy no soy el protagonista para nada. El protagonista es la danza y este maravilloso cuento que nos han hecho estas artistas, ¿no? Margarita del Mazo, Concha Pasamar y Ana Ulate, ¿no? Habéis hecho una maravilla de cuento, estoy emocionado. Y bueno, queremos compartirlo con vosotros. Muchas gracias por venir a los que apoyáis la danza. Muchas gracias por venir a mis amigos del Colegio Ponce de León, que tuvimos la oportunidad de estar bailando un poquito con vosotros. Me lo pasé muy bien. A nuestra amiga Chisca, también tuvimos la oportunidad de compartir un poco en nuestra temporada en el canal. Y bueno, voy a pasar la palabra un poco a las protagonistas, si os parece, ¿vale? Así que me alegro mucho de veros y que disfrutéis de esta noche, vamos a ver unas escenas del Ballet Carmen y vamos a tener una experiencia muy buena. Este libro es inclusivo, como muchas cosas que estamos haciendo. Ahora todos nuestros programas son inclusivos para audiodescripción y también nuestro cuento está escrito en braille, así que queremos abrirle los brazos a todo el mundo e incluir a todo el mundo en nuestra programación y que disfruten de la danza, que es al final lo que nuestra pasión, ¿no? Por eso estamos aquí. Así que un abrazo a todos y bienvenidos. Gracias, Joaquín. Buenas tardes a todos. Y bueno, estamos emocionados por estar aquí. Es una experiencia tan bonita el que la Compañía Nacional de Danza y INAEM pues hayan elegido la editorial de la que soy fundadora y directora, que también se llama Cuento de Luz. Ha sido una coincidencia mágica. Y bueno, es una editorial de libros infantiles que promueve valores universales, la educación para la paz, el respeto a las diferencias. Y hay una cosa muy particular también, que los libros que tenéis en vuestras manos se han hecho en un papel que es un papel revolucionario, que es papel de piedra. Es un papel que no se talan árboles, no se requiere la tala de árboles, no, ni agua ni cloro, es resistente a la grasa. Si a lo mejor estáis leyendo y os coméis un bocadillo de chorizo y cae una gotita, no pasa absolutamente nada. Y si alguien se emociona y llora y caen lágrimas, tampoco pasa nada porque resiste al agua. Es un viaje muy emocionante y que he tenido la suerte de que me acompañen Margarita del Mazo, que es la autora de este libro, que anda por aquí, ahora la veréis, y la ilustradora de estas bellísimas imágenes, que es Concha Pasamar, que está aquí conmigo. Y luego ha sido un viaje también cargado de anécdotas. Yo quiero que tú cuentes, Concha, o en un momentito, la anécdota de la fotografía que te ha acompañado. Bueno, buenas tardes o buenos días a todos. Sí, he tenido la suerte de poder ilustrar esta obra, que para mí es muy emocionante. Y la verdad es que cuando empecé a hacer las ilustraciones, vosotros todavía, algunos ya tenéis por ahí el libro entre las manos, no sabía muy bien cómo hacer el niño protagonista, qué pasaría con el niño. Había hecho varias ilustraciones y de repente me di cuenta de que detrás de mí, en la mesa donde yo dibujo, había una fotografía de mi hijo que cuando tenía 8 años había cantado justamente en la ópera Carmen como niño del coro. Y era una fotografía en la que él aparecía con un sombrero de los guardias, así saludando, y dije, pero si lo tengo aquí mismo. Y bueno, sí, luego ya pues me centré en eso, pero me había costado justamente el papel de la persona que más cerca tenía. Y bueno, no quiero extenderme ahora, después tendréis ocasión de preguntar lo que queráis sobre el texto, sobre las ilustraciones, sobre lo que queráis también, o sobre la obra, ¿no? Porque creo que hay mucho que hablar sobre esta obra. Así que muchas gracias de nuevo. Pues muchas gracias a todos y os dejamos con Margarita y esperamos que os guste muchísimo este cuento, Carmen. Disfrutar.
Bueno, feliz de haber escrito este texto, que me ha revuelto muchas cosas, que me ha hecho pensar en mucha gente. Feliz de estar acompañada por Concha Pasamar, que es una maravillosa ilustradora y que ha hecho un trabajo increíble y que hemos trabajado mucho juntas. Feliz de ir de la mano de Ana Eulate. Muchas gracias por pensar en mí para este texto. Feliz de haber visto ese ballet que me llevó también a verlo otra vez en Sevilla, porque me enamoré de la Carmen que ha hecho la Compañía Nacional de Danza y bueno, quería darle también las gracias al coreógrafo, a Johan Inger, porque su trabajo es el que ha movido y ha hecho que esta Carmen sea como es, ¿eh? Que esté vista desde los ojos de un niño, ¿eh? En este caso. ¿Puedo empezar a leer? Vale, gracias. Tengo 9 años. Un balón del que no me separo jamás y un amigo que es cabo del Regimiento de Dragones de Alcalá. Es un auténtico dragón, aunque no lo parece. Manda mucho y cuando lo hace, todos le obedecen. Será por temor a que escupa fuego. Me saca más de 3 cabezas y tiene un uniforme que brilla en la oscuridad de puro limpio. Le llaman Don José. Solo las personas muy importantes tienen el don delante del nombre. En mi familia no lo lleva nadie, que yo sepa. Y eso que mamá y papá son los más importantes para mí. Don José no es de aquí. Ha venido de lejos para poner orden en mi barrio, que andan siempre en líos y se pegan por todo. A mí no me gustan las peleas, por eso me gusta Don José. Solo me peleo si me quitan la pelota, salvo que me la quite papá. Con él no lucho porque me gana siempre. Pero mi pelota es mía y de nadie más. De mayor seré como Don José, aunque no tenga el don delante. A lo mejor puedo conseguir uno si gano mucho dinero. Papá dice que con dinero se puede comprar cualquier cosa. Llevaré un uniforme igual que el suyo y no me quitará la pelota ni mi padre. En el trabajo de Don José, hacer una guardia es muy difícil. No puedes moverte ni para hacer pis. Yo practico a diario. Don José viene por mi barrio a menudo. Bueno, a veces aparece todo el ejército. La gente de aquí no se porta bien. Los guardias vienen por los contrabandistas. Aquí viven muchos. Dicen que se gana bastante dinero como contrabandista. Yo no sé dónde se estudia eso, pero no me interesa, porque duermen más tiempo en los calabozos que en sus casas. Un día, uno de ellos me quitó la pelota. Ven por ella si quieres, mocoso. Cuando me acerqué, me dio un empujón que me tiró al suelo. Le mordí. Sí,
Soltó mi pelota, ¿eh? Y un grito que llegó hasta la fábrica. Don José me la entregó con una sonrisa. Se llevó al contrabandista que no dejaba de protestar. Ese día se hizo mi amigo para siempre. En la ciudad donde vivo hay una fábrica de tabacos. Es el edificio más grande que puedas imaginar. Dicen que en el mundo no hay otra igual. Y el mundo es muy grande. Todas las mujeres trabajan en la fábrica. Las llaman cigarreras, porque hacen los cigarros que otros se fuman. Dice mi madre que la gente que fuma pierde los pulmones. Yo a veces me he encontrado una moneda, pero un pulmón nunca. Mi vecina Carmen es cigarrera. Carmen es la mujer más guapa que conozco. Y cuando sea mayor me voy a casar con ella, aunque ella aún no lo sabe. A veces voy a buscarla a la salida de la fábrica. Cuando suena la sirena, la plaza se llena de chicos que la esperan. Todos la quieren. Ámame a mí, te subiré a lo más alto, vente conmigo. Carmen siempre les canta algo que me sé de memoria. El amor es un pájaro rebelde que nadie puede domesticar, y llamarlo es en vano si él prefiere rehusar. La 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 la, la 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 la. Quiere decir que ella está bien al aire libre y que puede ir a donde quiera, como los pájaros. Luego se ríe, porque siempre está contenta. Y sus carcajadas resuenan como las campanas del campanario, y baila ahora con uno, luego con otro, después sola y con otro otra vez. Lo hace tan bien que no se puede mirar a otro lado. La plaza es mucho más bonita con Carmen dentro. Papá dice que es una fresca. Los helados también lo son y me encantan, tanto como mi vecina. Una tarde dejó de bailar. Don José estaba haciendo la guardia. Carmen avanzó hacia él mientras cantaba, lo rodeó, le dejó una caricia, sacó una flor de su pecho y se la lanzó. Él no hizo ni un gesto. Una guardia es algo muy serio. Hay que estar inmóvil, como un cadáver. Carmen se alejó sin dejar de mirarlo y la plaza quedó silenciosa, como una tumba. Entonces, el cabo hizo algo que no estuvo bien. Se lanzó a por la flor, se llenó por dentro y luego la guardó. No debió hacer eso. No debió olvidar que estaba de guardia. Al día siguiente se formó una buena pelea en la fábrica. Mamá vino contando que hubo gritos
y que todas se acercaron para ver qué pasaba y que nadie intentó parar aquello porque la gente lo que quería era ver espectáculo, como si una pelea fuese un circo, y que animaban y que alguien gritó «¡Rájala!» y que Carmen había marcado a la otra mujer. El abuelo marca su ganado, pero yo creo que las personas no deben marcar a otras personas. Eso duele y las marcas no se pueden borrar. Mamá dijo que había acudido la guardia y que don José se había llevado a Carmen. Me puse triste por la mujer marcada y por Carmen también. Mamá contó que la cara del cabo cambió cuando agarró a Carmen, que lo vio temblar. «¡Ay, el corazón!», dijo en un suspiro. «Otro que se ha enamorado de esa gitana. ¡Pobre!». Sé que cuando te enamoras, le das todo a la persona que amas y te quedas sin nada. Por eso te vuelves pobre. Lo que no sabía es que el amor hacía temblar. Imagino que el corazón late tan rápido que te tiembla todo el cuerpo. Eso sí que lo he sentido. Se mueve tanto que salta hasta tu garganta y tienes que cerrar la boca con fuerza para que no se escape. Parece ser que Carmen le dijo cosas al oído y don José la dejó escapar. Por eso le han encerrado a él. Ahora también estoy triste por mi amigo. Hace tiempo que no veo a mi vecina y no sé nada de don José. Había gazpacho para comer. Iba por el tercer vaso cuando ha llegado papá. Mamá le ha reñido. «Llegas tarde». Papá ha dicho que venía de la cantina. «No imaginas a quién he visto por allí. Nuestra vecinita, la devoradora de hombres». «Papá, ¿Carmen se come a los hombres?», pregunté muerto de miedo mientras me alegraba de ser solo un niño. «Calla, chiquillo, no digas barbaridades». Y continuó hablando con mi madre como si yo no estuviese, ignorándome por completo. Eso lo hacen mucho los mayores, cuando no saben qué decir. «¿Y qué hace allí?», quiso saber mi madre. «Lo de siempre. Entró del brazo de un guardia y salió abrazada a un torero». Mientras ellos hablaban de Carmen, yo me tomé otro vaso de gazpacho y pensé que no sabía nada, pero nada, ¿eh?, de pájaros ni de la libertad. Después de comer, mientras me lavaba las manos, le escuché decir a mi padre que el cabo también había aparecido por allí. Me alegró saber que lo habían soltado. «Ese sí que anda loco perdido por la Carmen», añadió mientras se echaba en su butaca. Asomé la cabeza. «Lo de estar loco no es bueno, ¿verdad?». «Nada bueno, hijo». Y lo de perderse tampoco, ¿a que no?». «Tampoco. ¿Y a ti qué te pasa hoy?». Ahí yo también lo ignoré, para que viese lo mal que sienta. Me sequé las manos, agarré mi balón, dije un «me voy» bajito y salí por la puerta a toda prisa. Alguien necesitaba un amigo. Cuando llegué a la cantina, don José ya estaba fuera y solo.
La pared le ayudaba a mantenerse en pie. Tenía la mirada perdida, como si estuviese viendo a un fantasma. Su cuerpo estaba ahí mismo, pero él se había ido lejos. Lo sé, porque eso me ocurre a mí en clase de matemáticas. Es la profe la que me ayuda a volver. Pensé que yo debía hacer lo mismo con mi amigo. Le dijo Eola varias veces, pero no hubo respuesta. Don José, ¿está usted borracho? Me contestó desde un agujero. Sí, borracho de amor. Debía ser la peor de las borracheras porque nunca he visto a nadie tan mal. He traído el balón, ¿jugamos? No contestó. Cerró sus oídos y su boca vomitó un nombre, Carmen. Ya no dejó de gritarlo, Carmen, Carmen. La veía por todas partes, Carmen, en todas las caras. Cuando alguien te ama, la forma de decir tu nombre es diferente. Sabes que tu nombre está seguro en esa boca. Pero aquí no era eso lo que sentí. Ojalá el nombre de Carmen salga de ahí para siempre. Mientras iba de un lado para otro, de acá para allá, sin dejar de gritar, y yo andaba en la esperanza de que se vaciase de una vez, apareció Carmen del brazo de un hombre. Reía como siempre, pero estaba más guapa que nunca. Fue entonces cuando vi al dragón. Daba mucho, pero mucho miedo. Abrió sus fauces y escupió fuego. Aquel hombre se desplomó como si fuera un saco de patatas. No he visto algo igual. El dragón desapareció y don José corrió, corrió y corrió. Seguro que huía para que no lo pillaran los guardias, pero también huía de ese dragón. El estruendo me hizo soltar el balón. No quería volver a escuchar ese ruido nunca más, pero el sonido ya se había instalado dentro de mi cabeza. Corrí a casa y me abracé a mamá sin dejar de llorar. No he vuelto a saber del cabo. Dicen que lo han visto por el monte, que se esconde en cuevas y se alimenta de todo tipo de bichos. Seguro que su corazón es negro como el carbón. Ahora sí que está solo. Seguro que no podrá descansar pensando que van a ir por él y no podrá dormir por las noches. Seguro que tiene tanto miedo como yo a que vuelva ese dragón. Ha pasado el tiempo. Carmen sigue siendo la mujer más bonita y alegre que conozco. Ahora es novio del tipo más famoso de la ciudad. No es de extrañar, ¿eh? No es de extrañar nada que se haya fijado en él, porque su traje es de luces, como para no verlo. Ese sí que brilla. Hoy hay espectáculo. Los días así me acerco hasta la plaza para ver salir el gentío. Desde fuera puedo escuchar el bullicio y los aplausos. Cuando ese hombre lo hace muy bien, la gente lo saca a hombros. Es un juego muy divertido, para él, claro está. Me pareció ver a mi vecina a lo lejos. Fui a saludarla, pero alguien llegó antes que yo. La agarró de la mano y tiró de ella con fuerza hasta arrojarla contra el suelo. El dragón había vuelto. Carmen intentaba soltarse, pero las manos de aquella bestia rodeaban sus muñecas como si fueran grilletes.
Paralizado por el miedo, pensé que ese animal sentía por Carmen lo que yo había sentido por mi pelota. No quería que nadie la tuviese, nadie más que él. No quería compartirla, no la quería pájaro, no la quería libre, no la quería dejar ser, no la quería y ya está. «¡Las personas no tienen dueño!», grité. Todo pasó muy deprisa. El pájaro quiso volar y la bestia acabó con él por siempre jamás. No he vuelto a ver el cambio de guardia. Ya no lo practico. Tampoco voy a la plaza a la salida de la fábrica. No quiero volver a ver a don José. No quiero ser su amigo nunca más. No quiero ser como él. No quiero un don delante de mi nombre. No quiero ver más dragones. Ellos no saben nada. Pero nada del amor. Bueno, que al final lloro, ¿eh? Que me ha arrancado muchas lágrimas. La emoción sale por los ojos muchas veces, pues escribiendo esto también lo he sentido muchas veces. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Sí? ¿Qué es lo que os ha parecido mal de la historia? A ver. Yo creo que lo que me ha parecido mal en la historia es lo que ha hecho don José. Lo que ha hecho don José. Muy bien. El dragón, porque la mata. Claro, el dragón. Yo también por el dragón. ¿Creéis que las personas a veces parecemos dragones? Sí. A mí me ha parecido mal lo de que ha hecho Carmen, que iba por un hombre y luego por otro. ¿Eso te ha parecido mal? ¿Por qué te parecía mal eso? ¿Por qué? No, pero hacía como que primero quería, cuando se enamoraba de él, le daban todo lo que quería a Carmen. Y entonces, pues, luego cuando se iba con otro, pues le dejaba ahí y entonces hacía lo mismo con los otros. Claro, tú has empatizado con lo mal que se podía sentir el hombre al que dejaba, ¿verdad? Ahí. Interesantísimo. Muy bien.
También me ha parecido mal cuando el dragón le cogía a la vecina de las muñecas. ¿A la vecina has dicho del niño? ¿Dices? Sí. Yo creo que Carmen jugaba con el amor y no está bien. Muy impresionante. Muy bien, muy interesante. ¿Alguna otra opinión por aquí? ¿Por qué creéis que estamos leyendo hoy esto para el Día de la Paz, la no violencia? ¿Creéis que hay soluciones mejores que las que toma don José? ¿Qué se puede hacer? ¿Se os ocurre? ¿Pasar página? Sí, sí, muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Por ejemplo. Dejarla. Sí, también. Claro. Hablar las cosas y a lo mejor decidir eso, pues cada uno seguir su camino también, ¿no? Pero si tú tienes un amigo que no te quiere, y tú quieres que te quiera, y si no te quiere, ¿qué haces? Yo creo que no tiene que hacer nada porque son sus sentimientos y emociones. Claro. Lo que tienen que hacer es, lo que deberíamos hacer todos es aceptar, ¿no? Claro. Aceptar es una palabra muy bonita y que los humanos deberíamos hacer más uso de este término, ¿no? A mí me gustaría saber cuándo, algún momento en el que haya salido algún dragón de vuestro cuerpo. Sí, a veces me he puesto furiosa porque no me escuchaban cuando discutían. Bueno, cuando discutían o cuando estaban hablando con otra persona de algo interesante, ¿no? Muy bien, sí, le tenemos ahí todos. Pues a mí me ha salido a veces el dragón cuando hay opiniones que no me gustan y cambian muchas cosas. Pues a mí no me gustaban y bueno, pues me salía sin pensarlo. Claro, pero luego cuando piensas... Es mejor la opinión que dicen los demás. A veces, ¿no? Escuchas, ¿no? Ahí ya. A veces sí, sí. ¿Qué similitud creéis que tiene la pelota? ¿Por qué está la pelota en este cuento? Yo creo que la pelota es como el dragón que se quería quedar a Carmen y que no volara. Y también la pelota se ha dado al niño que cuenta que antes no la compartía, solo con su amigo. Eso es. Exacto. ¿Os ha pasado alguna vez, ¿no?, que tenéis o una pelota o un juguete que es especial para vosotros y a lo mejor vuestro hermano o vuestros amigos en el recreo o algo os la han intentado quitar, ¿no? Sí. Y habéis sentido frustrados y ha salido un mini dragón a lo mejor, ¿no? Pues esto es la similitud que hacen en el cuento, ¿no? ¿Qué pensáis que se podría a lo mejor hacer un poquito antes de que saliese ese dragón, de que sintiésemos que sale ese dragón? Yo creo que antes de que saliese el mejor, primero hay que pensar lo que haces para que... Porque hay muchas veces que te sale el dragón sin pensarlo. ¿Y qué podrías hacer más? A lo mejor... Tranquilizarme. Contar cómo te sientes, comunicarlo... Sí. Yo creo que igual también los dragones también son seres que a lo mejor tienen que estar ahí, ¿no? Y no podemos dejarlos dentro porque igual nos queman por dentro. Entonces igual lo que hay que hacer es aprender a vivir con los dragones y cuidarlos un poquito y tratarles con amor también a los dragones porque a veces es que están ahí. Entonces, no sé, igual la cosa es saber cómo vivir con los dragones. ¿Qué os parece eso? A mí me parece bien porque al final los dragones, al final los vamos olvidando poco a poco porque no sirve tanto enfado. Porque al final enfadarse tantas veces o preocuparse porque no tienes una cosa que tú quieres no va a servir de mucho. ¿Os habéis dado cuenta de que hay muchas maneras de contar una historia? Que una historia se puede contar con palabras, se puede contar con imágenes, se puede también contar a través de la música y a través de la danza. Y todas son formas bellas de las que poder disfrutar y además se pueden combinar a veces, como ahora.
dibujar también es contar historias. Uno empieza a hacer un personaje y luego no sabe qué va a salir de ahí, le hace todo el decorado, la historia o el escenario y se puede imaginar una historia. Yo eso hacía mucho de pequeña. Yo creo que a través de los dibujos y la danza se expresa muchos gestos, aparte de sentimientos, porque según los movimientos que haces o cómo lo pintas en los ojos, entonces pues se ve cómo se expresa la persona en el dibujo o en el gesto que hace en la danza. Sí, bueno, sí, por sí. Favor. Y os pasa también, ¿cuántos de vosotros os gusta bailar? A ver, levantamos la que mano. Que levante la mano, a ver. ¿Qué le gusta bailar? ¿Qué le gusta bailar? ¿Sí? Y también cuando bailáis os salen cosas que no planeabais, como cuando pintáis, ¿a que sí? Un día estás más alegre y te sale un baile pues más, ¿no?, más movidito, más alegre. Y cuando estamos tristes también se puede expresar mediante la danza, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, este movimiento es triste, ¿no? Si tú estás así y haces esto, ¿no?, y puedes bailar triste. Y cuando estás alegre, pues puedes bailar alegre, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Me he fijado en las ilustraciones, cuando aparece Carmen en varias ilustraciones, que varios dibujos tiene la sombra de un pájaro, como ahí. Muy bien. Cuando muy bien. Canta lo de que es un pájaro sí. Libre. Sí, uh-huh. Sí, porque esta canción es la letra de la Habanera, de la ópera, y no solamente está la imagen, la metáfora del dragón, sino que está también la metáfora del pájaro y de la libertad. Muy bien que te hayas fijado, sí, sí. Esa es la idea. Utilizar la metáfora del dragón fue fácil. Que él fuese cabo del regimiento de dragones de Alcalá me dio pie a poder convertir a esa persona en un dragón en el momento en el que perdió los papeles y perdió la sí, porque categoría de persona. Un dragón es también eso, un puesto, una, claro, un cargo militar. Eso es. Por eso. No, añadir un poco sobre la producción de Carmen que lleva con nosotros desde el 2015, si no me equivoco. Hemos hecho más de 150 representaciones y próximamente la llevaremos a Nueva York. Vamos de gira con esta producción a Nueva York y a Canadá. Así que estamos muy contentos de poderla exhibir, ¿no?, para el público, New York, el público americano. Creo que les va a encantar y estamos súper contentos. Sí que es verdad que la danza, pues, como has dicho tú, te permite expresar todas las emociones. Y cuando te cierras a veces en tu habitación o en el salón de tu casa y te pones a bailar, pues ahí también es una forma de calmar al dragón, ¿no? Cuando está por ahí, ¿verdad? Cuando te pones a bailar es como que estás en una nube. Y no te caes de ella. La danza, como ya he dicho, están las nubes, ¿no? La danza te permite sí. Volar, ¿no? Casi. Gracias a todos por venir sí. Y apoyar a la danza y a la compañía y nos veremos pronto. ¿Okay? Muchas gracias.